pongo en parking y le pongo la emergencia. Gente, me quedé. Pero gracias a asistencia en la carretera de Codepona, mira qué fácil. Me voy en grúa. Así que, estoy aquí, miren, Mayagüez. ¿Ya la voy a ir en parking? Sí, ya la puse en parking. Yo sigo instrucciones, papi. Me dijiste, pon en parking y la emergencia. Ok. Bien. Estoy aquí, mi gente, en la oficina de Mayagüez. Mira, y la pago. Sí. Ah, pues la voy a pagar ahora. Parking, emergencia. Y ya está pago. Mira qué fácil. ¿Eh? Y ahora, como tengo los ojos como pescado de freezer, porque no he dormido. Ahora sí. Ahora sí. Este tipo es mi pana, ¿verdad? ¿Va a seguir? ¿Qué? ¿Qué? Ya tú sabes, papi, estoy a pie. Por eso es lo bueno de tener asistencia en la carretera de Codepora, papi. Hola, vaya, era, ¿eh? Treque, ¿viste qué grande es el gruero? Mira para allá. Ah, mira. Transita, mira. No vacilen. A no quedarnos a pie. Sí, chacho. Mira para allá. Hasta el Churri se queda a pie, para que tú veas, eso es normal, eso no falla, pay. ¡Ah, rayo! Oye, el internet está malo aquí. No, yo estoy con el TNT, pero está lento aquí. Mira, aquel está metido ahí, hijo. Mira, josicao. ¿Vas a llevar para allá arriba? No, voy para casa, voy para donde Edwin. A ver si la pueden arreglar, si la arreglo. Le voy a estar acá hasta mañana. Mira, papá. Vale, papi, un abrazo. De show. Eso se coge por la mera, transita. Vamos a ver. Espérate, que estoy tapando esto. Hasta los socios de Codepora ven los likes y se paran, ¿viste? ¡Está a pie, Ariel! ¡Ay, Dios! ¡Mira! Daisy Olio está por ahí. ¡Saludos, Daisy de Olio! ¡Estamos gozando! ¡Estamos a pie! ¡Nos vamos! Dale, que yo quiero ver cómo tú te trepas ahí. No, que yo quiero ver cómo tú te trepas. Que yo quiero ver cómo tú te trepas ahí, dale. Tipo, me engañó. ¿Viste cómo se trepó? Sí, a mi vida, Cris. Bueno, mi gente, vamos ahora de camino para el mecánico. Entonces, da todos los días. Me encanta cuando se me atrasa el día. Pero sí, es la vida. Uno propone y Dios dispone. Nada, los dejo. Porque mira la grúa, viene detrás de mí. Mira, mira. ¡Ay, ya! ¿Ven? Coge pola, asistencia a la cajetera. Era, la voy a Ariel. Haz el bien y no miras a quién. Mami, bendición. Ah, que le eche gasolina. Mira, charlatán. La guagua tiene gasolina. Mira, que se le eche gasolina. Es otra cosa. Eso fue ayer que me vino. Oye, mira, hasta las gafas estas bajan automáticas. Mira este charlatán que le eche gasolina. Atrevido. Ay, Dios. Agua tiene gasolina. Hay que identificar quién es ese charlatán, que me dijo que le echara 10 pesos de gasolina a la guagua. Que no se me queda.
Agua, tiene gasolina. Tiene un fallo como que, no sé, como si fuera el catalítico. O algo así. Darme cocaína. Mi gente. Ah, María, me fatigué. Con razón, si uno está con la mascarilla esta, uno se asfixia uno. ¿Puede colaborar? Escuche, escuche. Dime. Pueblo, buenos días. Bueno, mi gente. A que te vayas al frente. No le deja la grúa, pues si le deja la grúa, desfigura la guagua. Mira, ahora me di cuenta que la respuesta está allá atrás. Pues nada, mi gente, los voy a dejar porque, digo, yo iba a dejar el live hace rato. Me pasa que ahí me vacilaron. Me dijeron que le echara 10 pesos de gasolina a la guagua. Y la guagua tiene gasolina. ¿Qué dice ahí? Para que haga cardio, mire el otro, chacho, por poco. Mire, ya saben, los que no vieron el live de anoche, apunten por ahí. 20, 21 y 22, voy a hacer un rally. Y ese día sí que voy a hacer mucho cardio. Porque vamos a hacer un rally. Ustedes saben que yo cumplo año el 19 de noviembre. Y pues, como no se pudo dar la convención, porque la vamos a dar en enero, pues dije, oye, vamos a hacer una cosa. Como yo cumplo los 50 años, y uno no cumple 50 años todos los días, que de hecho, algo curioso es que yo siempre cumplo el 19 de noviembre. Y no sé por qué razón no he podido cambiar la fecha, pero siempre cumplo el mismo 19, todos los años, el mismo 19 de noviembre yo cumplo año. Pues entonces yo dije, primero vamos a hacer algo diferente. Vamos a hacer un rally alrededor de la isla. Me voy yo solito en motora. Sí. Me tengo que ir solito, porque ustedes saben que está la cuestión del distanciamiento. Y pues, como nosotros siempre estamos en Hispare y yo no quiero problema con nadie, pues dije, me voy solo. Entonces, en cada sitio, ¿verdad? En cada área específicamente, vamos a buscar una persona que me va a recibir, ¿verdad? Y le voy a decir a la gente de Coepora, mira, voy a estar en tal punto, ¿ves? Ayer en el live yo expliqué los puntos, pero ya mismito, es bien importante que usted entre a www.codepola.com para que reciba el correo electrónico con la promoción, ¿verdad? Y la agenda del 20, del 21 y del 22. Nosotros vamos a salir desde San Juan, por todo el área norte, vamos a llegar hasta Mayagüez. El 21 salimos de Mayagüez y llegamos hasta Guayama. Y el 22 salimos desde Guayama, subimos por todo el este hasta llegar a Carolina. Y en Carolina termino ahí en la oficina de Codepola y de ahí me voy tranquilito para mi casa a descansar. Así que es bien importante que la gente que no pudieron ir a la convención, pues por la cuestión del COVID, que sepan que, mire, este año por lo menos un vacilón vamos a hacer ese fin de semana y nos vamos por ahí. Yo llego, nos saludamos, estilo, ¿verdad? Usted sabe, con distanciamiento, el saludo del COVID. No me tienen que cantar Happy Birthday. Lo que sí es importante, ¿verdad? Que si van a llevarme algo, que me lleven cosas para hidratarme, porque voy corriendo en motora. Y pues, mire, yo me imagino que, por ejemplo, la última parada, el domingo vamos a hacer una parada en los kioscos de Luquillo. Y yo sé que más o menos, como a las 11 yo estaré llegando a los kioscos de Luquillo, yo sé que allí el Agüecoco va a estar ready. Así que, pues, ya ustedes saben que yo, pues, lo que tomo es agua de coco. Es cuestión de que, pues, se acuerden de mí. Y si quieren llegar a los sitios, pues, pueden llegar con agua de coco. Sí, con agua de coco. Entonces, yo me tomo un poquito de agua de coco. Mi hidrato. Y chiquichín, chiquichín, chiquichín. Seguimos la ruta. Así que, aquellos que quieran estar conmigo en mis 50 años, ¿verdad? Decirme felicidades, porque uno cumple 50 años todos los días. Pero vamos, voy a estar haciendo esa movida para que pues puedan compartir conmigo y estar un rato, ¿verdad? Chévere.
Y pues, tengo que hacerlo así porque con esto del COVID, pues yo hubiera querido que es la convención, hacer un vacilón y todas esas cosas, pero pues, y dije, mira, no se puede. Pues me voy en motora. Le voy a dar la vuelta a Puerto Rico en motora, parándonos en diferentes sitios, saludando a la gran familia de Codepola, a mis hermanos, mis amigos, mis amistades de Codepola. Mira ahora mismo, asistencia en la carretera, y se para un socio de Codepola que está trabajando. Oye, Ariel, chulería, no se ve todos los días. Y eso es lo que me llena de satisfacción a mí y a toda la persona que trabaja en Codepola. Esa hermandad, esa unidad que hay entre los socios de Codepola. Así que, si quieres decirme felicidades, estar conmigo en esa celebración de mis 50 años, mire, bienvenido sea, y le vamos a dar la vuelta a Puerto Rico y cuento con ustedes para que estén ahí, que eso me va a llenar de mucha satisfacción. Así que vamos a esperar la promo. Éntrate, si tú no recibes los emails de Codepola, www.codepola.com, www.codepola.com, para pongas tu información y ahí vas a recibir tu correo electrónico. Pero también voy de camino para el mecánico. Allá haré otro live, porque es un mecánico de Codepola. Así que allí hago otro live, aquí en Mayagüez, quedado a pie. Así es la vida. Haz el bien y no mires a quién. Mami, estoy quedado a pie. Codepola, asistencia a la cajetera. Bendición.